Muy buenas a todos. Hoy vengo a hablar de dos caballos que tenía pendientes de hacerlo, que son el Ardener y el Andaluz, dos caballos de guerra de clase A. Recordad que solo existen cuatro caballos de esta clase, los dos que estamos hablando en este vídeo, luego el Foxtrota y el Turcomano. En este caso hay que dejar claro que existen dos tipos de Ardener y dos tipos de Andaluz. Veréis el motivo por el que estoy hablando de los dos a la vez, en lugar de subir vídeos individuales como hice con el Foxtrota y el Turcomano, y es que estos caballos son prácticamente idénticos en cuanto a características. El primer tipo de Ardener se puede conseguir a partir del capítulo 2 y tiene las estadísticas considerablemente más bajas que este, ya que tiene 5 de vida, 4 de resistencia, 3 de velocidad y 3 de aceleración. Sin embargo, del que vamos a hablar en este vídeo se trata del Ardener de pelaje ruano fresa y tiene unas estadísticas mejoradas con 7 de vida, 5 de resistencia, 3 de velocidad y 3 de aceleración. Por lo tanto, la velocidad y la aceleración es lo mismo, pero la vida y la resistencia sube en este caso. Luego tenemos, por su parte, el andaluz. Hay uno que se puede comprar también a partir del capítulo 2 y tiene las mismas estadísticas que el Ardener malo. Y luego está el de pelaje gris rosado, que tiene las mismas características que el Ardener bueno. Por lo tanto, como os decía antes, estamos hablando de dos caballos prácticamente gemelos en cuanto a características. A los que hayáis reservado el juego os sonará el Ardener, porque es el caballo de guerra que regalaban en su momento. Ambos caballos, cuando ya estamos en el capítulo 6, los caballos buenos, se compran aquí, en este establo. Y dicho esto, vamos a echar un vistazo dentro para a ver qué nos encontramos los precios, sobre todo porque las características ya os las he comentado previamente. Entramos dentro y vamos a comprar los dos caballos. También aquí está la Palusa, que es un caballo también, es bueno, pero no es de clase A. Bueno, le vamos a llamar mi caballo, me da igual. Total, yo creo que al final se me acabarán muriendo como siempre. Y este también. Mi caballo 2. Vale, muy bien. Bueno, como podéis ver aquí las estadísticas están bastante claras. Y luego, pues los pelajes, ¿no? Este es hembra, ruano fresa, y luego mi caballo, que sería el gris rosado, el andaluz. Bueno, esto por una parte, ya habéis visto los precios de compra. Entonces, dentro de los caballos que son de guerra, ahora ya vamos a centrarnos en compararlos con otros caballos. Pues como os decía, dentro de los caballos que son de guerra, el Ardener y el andaluz son los mejores. Solo de guerra, pero tenemos al turcomano, que es de guerra y de carreras, que es bastante superior, ya que tiene las mismas características de vida y resistencia, 7 y 5, pero es que además se le suma el hecho de que también sea de carreras, por lo tanto llega a 6 de velocidad y 5 de aceleración. Por lo tanto es considerablemente mejor que estos dos, que tan solo llegan a 3 en ambos datos. De hecho, en lo único que destacan estos dos caballos, el Ardener y el Andaluz, es que tienen la vida a 7, es el máximo valor en estado base. Y también cabe destacar, obviamente, que al ser caballos de guerra, pues no se asustan fácilmente ni en los combates ni cuando estamos cerca de depredadores. A mí también, llevando a Manquito Cuarto, que es para mí el mejor caballo del juego en cuanto a estadísticas, pero es muy asustadizo, me ha tirado un montón de veces. Es el problema que tiene, porque no es un caballo de guerra. Entonces, por otro lado, en cuanto a resistencia, tenemos que destacar que a pesar de no tener un valor bajo, tampoco es que sea destacable, ya que hay varios caballos que la tienen más alta, como sería el Foxtrota, el Sangre Caliente Holandés, que es este, el Buell. ¿Cuál más? Los dos de los árabes también tienen la resistencia más alta. Y luego tenemos el Apalusa, que es el que está aquí. Bueno, ahora no me deja comprar. Bueno, ahora no me deja comprarlo, pero es el otro caballo que estaba aquí que también tiene más resistencia en estado base que estos dos. Y por último, tanto en velocidad como aceleración, ya habéis visto que tienen valores 3, son valores muy bajos y flaquean bastante, ya que son caballos grandes y no corren demasiado. En definitiva, ambos caballos son una buena elección a la hora de escoger caballos grandes, que sean efectivos en combate y que no se asusten con facilidad, pero en mi opinión, puestos a elegir un tipo de caballo así, yo me quedaría totalmente con el turcomano. Bueno, chicos, pues estos eran los dos caballos que me faltaban por subir de clase A. Aquí, si queréis, echamos un vistazo cómo son.
pues son caballos considerablemente bastante más grandes que los demás. Voy a por el otro para que lo veáis. Vale. Y aquí lo tenemos. Este, quizá el otro me parecía un pelín más grande que este, pues no sé si es mi sensación. El Ardenner parecía un pelín más grande que el andaluz. Dejadlo en comentarios, a ver si os parece más grande uno que el otro. Es que le he visto el culo más gordo. Tendría que tener uno al lado del otro para comparar. Pero bueno, estos son. El pelaje del andaluz este mola bastante. A mí me mola este tipo de pelajes. Pero lo dicho, yo de momento, si tenemos que elegir alguno que sea de guerra, pues el turcomano, que por cierto no lo tengo. Es una lástima que solo tengamos cuatro espacios de establo. Pues bueno, chicos, ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.